¿Me podría ayudar, favor? Sí, claro. ¿En qué le puedo ayudar, señorita? Es que necesito comer. Tengo hambre. Quiero comer. Y también tengo mucho frío. Estaba lloviendo. Sí, claro que sí. Ahorita, la llevo a comer si gusta. Y además, dice que tiene frío. Sí. Bueno, lo siento. Esto creo que le queda esto. ¿De verdad me regalarías su suéter? No se preocupe. Sí, póngaselo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que no me lo vayan a robar, porque en la calle nos roban nuestras cosas. Claro que no te lo van a robar, porque ahora mismo tendrás un techo en mi casa, si me permites llevarte a mi casa. Y por lo que veo que también te robaron los zapatos. Sí. Me da mucha lástima. Pero bueno, creo que estos te quedan. Te ves hermosa. Muchas gracias. No se preocupe. Mire, de hecho, mi auto es el que está ahí. Vamos. Nunca te olvides desde donde te sacó Dios. Ten piedad a tu prójimo. Ámate a ti mismo para que puedas amar a tu prójimo. Ayuda al necesitado. No le niegas un pedazo de pan a quien te pide de comer, porque Dios te recompensará en grande. Job dijo: desde el polvo me levantará Jehová Dios. Y Dios lo levantó de gran manera, y así hará contigo cuando no te olvides de los tuyos. Dios te bendiga grandemente. Todo lo que siembras en esta tierra, lo cosechas en esta tierra. Probadme ahora, dice Jehová, en el libro de Ageo, a ver si no os abriré las ventanas del cielo para bendecirte sobreabundante, dice Jehová. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo pronto, nosotros debemos de poner en práctica los estatutos del Todopoderoso para que nos vaya bien sobre la faz de la tierra. Que Dios me los bendiga, queridos amigos. Amén. Amén. Y amén.
Gracias.